Muy buenas y bienvenidos a Multiplepe, y aquí estamos con el capítulo 4 ya de Luigi's Mansion 3. No sé si este será el último, no creo, ¿vale? No creo. Pero, de momento este es el cuarto. Puede que haya un quinto, lo más seguro. Porque aún quedan varias cositas por ahí por coger. Así que nada, vamos a darle cañita, ¿vale? Y bueno, como habéis visto ahí, tenemos ahí el Conde Lucanor. Y ahí. Tenemos el Conde Lucanor para un futuro traerlo. Siempre digo, le cuesta ir, le cuesta horrores. Le cuesta horrores. Buenas, Cereza, ¿qué tal estás? Pues nada, vamos a seguir con la historia. Ya llevamos 8 horitas, casi 9. Supongo que será el de arriba. ¿Aún no se han pirado lo de los camiones? Bueno, tengo que quitarme ya esto. Me molesta. Claro, de verde a verde. Entre Zelda y Luigi, los dos verdes. Yo sé que me gusta el azul. A ver, Calderas, vale. Y vamos a las calderas, pero quiero hacer un par de cositas antes. Su puta madre. Mierda, batería baja, no me jodas. Mierda. Me revienta. Que ahora me pongan la batería baja. Obvio, tío. Pues nada, hoy va a ser directo corto. Ya me ha entrado el bajón.
No, no me encuentro mal. Pero no puedo hacer, no puedo hacer nada si el, si el mando de la Wii es una por, es una porquería. No puedo hacer nada si el mando de la, de la, de la Wii es una porquería que no se puede cargar, ¿vale? Si no es... Ay, por favor. Que no se puede cargar de otra manera que no sea conectándolo a la consola. Entonces, claro, si el mando tienes que cargarlo junto a la consola, no puedes hacer un directo. Pues lo veo que es una mierda. Buenas, Miguel. Te voy a ir porque me está poniendo de los nervios. ¿Dónde estaba la cocina? No me rayas, Ana. Vale, ¿dónde estaba la última? Entonces hasta que uno de los dos mandos diga basta, habrá directo. Vale, me queda una. ¿Dónde puedes...? ¿Qué te pasa, Miguel? Puto bugazo de mierda. Aquí he cogido esta. Falta una. Thank you.
Ah, vale. Estás medio groggy. Me lo voy a ir a ver al profesor. Hostia, tío. Voy a intentar evitar entrar en esta zona. Total, es que a ver dónde. En la tienda del hotel. Solo cosa liga, normal. Claro, ahora queréis pagarlo conmigo. Aquí, payo. ¿Te piensas en Shaolan? Dicen que está bien. Que al menos está mejor que la demo. Que está aquí.
Pues no sé. Si no es que en realidad está debajo. No entiendo, no entiendo los bus no los entiendo. Te lo juro, no, los bus no los entiendo. Vale, Cereza. Thank you.
me acuerdo. ¿Cambiar? No. Vale. Vale. Vale, pues aquí nada. Como que la tubería está detrás. Oh.
Vale, pero ¿cómo se podría coger eso de allá arriba? Tiene que ser algo luego, seguro. Cógelo, cabrón. Vale, a ver. Ver, quédate aquí. ¿Y dónde estaba la tercera? Aquí arriba. Vale, a la próxima me asustas. ¿Y cambio esto me hace el mismo recorrido? Sí, hace el mismo recorrido, así que no es esta.
No, 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 no. Los dineros. Qué cabrón eres. Si te soy sincero, la veré, pero tampoco me espero gran cosa, ¿sabes? Tampoco me espero gran cosa, ya que la primera a mí me gustó muchísimo, la segunda ya está guay, pero y la tercera ni la acabé. Me pareció un despropósito. Pero totalmente. Me pareció un despropósito. Me pareció aburrida. La tercera me pareció aburridísima. Ni la terminé. Así que de la cuarta, ¿qué puedo esperar? Nada. Ahora sí que estás metido en un buen lío, Luigi. Pero tranquilo, la succionante Gomil resiste bien la presión. La probé a muchísimos metros de profundidad. En concreto, no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que es impermeable. El problema es que el fantasma ha hecho que suba el nivel del agua. Y no puedes pasar. A ver si puedes ir por los canales del alcantarillado para pulsar el interruptor. Inténtalo, majo. Tienes que conseguir nivelar el agua de nuevo. Y después ir a por el fantasma. Vale, aquí supongo que la cuestión es ir con Gomiluigi.
¿Esto hacia dónde va? El buen buitreo. Hombre. Por cierto, me he pillado. Ayer me pillé el. El Diddy Kong Racing. De Nintendo 64. Joder, puta. Pues es un juego de... que era de carreras, ¿vale? Que salió para Nintendo 64. ¡Corre, pollo, corre! ¡Hijo de puta, tío! ¿Corre, pollo? ¡Joder! ¡Vaya! ¡Coño! Ya, no, no. Me cago con tu santa raza. ¡Que dejes las cosas! Míralo, me cago. Dios, tío, que manejo es.
El manejo del pato es horrible. El manejo del pato es horrible. Porque es totalmente a lo contrario. Ya, pero da la casualidad que él tendría que haber llegado por aquí. No, mierda. Eres. Buenas, Aclaron. Ven aquí, hombre. Que vaya. Te gusta mucho molestar, ¿eh? Pero no que te molesten. Y cero tomate. ¿Va al mismo sitio? Sí, va al mismo sitio. Mira, por cierto, lo que tengo para cuando acabemos Luigi's Mansion, mirad lo que tengo aquí. El Conde Lucanor. Sé que el juego es antiguo. Pero, joder, es que no voy a terminar, es que no voy a llegar ni a la hora.
¿Y ahora cómo lo bajo? Ah, vale. Chispazo, ya verás. Buenas, Pepe Trueno. O Pepe. Good job. Good job. Impecable. Las aguas han vuelto a su cauce. Vuelve por donde has venido y vete a por el jefe de mantenimiento. Claro, es que ahí está el tema, que eso es a lo que yo venía a quejarme, ¿sabes? Que a no ser que tengas un mando de estos buenos o mando recargable, ¿vale? Solo puedes cargarlo en la consola. Y ese es el gran fallo de Nintendo. Luigi, por ahí parece que no hay salida. En fin, lo mejor es que des media vuelta y vayas a por el jefe de mantenimiento. Joder. Nosotros. ¿Cómo que no? Gigi. Ahí va a decir, yo digo, me falta coma, y yo que no sé por dónde andará. ¿Cómo? Buenas, coma. No, es mañana. Mañana sí que no va a haber directo. Es el martes. Que mañana no va a haber directo porque el electrocardiograma lo tengo a las 2 y cuarto y la espirometría la tengo a las 3 y cuarto. Así que mañana no creo que haya directo mañana.
No me jodas. ¿Vos con el patito de los huevos? ¿Qué eres? No, no. Y muy mareado. Thank you.
Cabrón, cada vez tardas menos en levantarte. Si ya estás a punto de caer. Pato mareado. ¡Patitos! Pero cabrón, pero tú eres tonto, ¿qué te pasa, Luigi? Pero ¿cómo eres tan tonto? Luigi, no sé. Creo que a estas alturas deberías de saber cómo funciona tu puta succionante. A estas alturas deberías saber cómo cojones funciona. Coño, ¿sabes que cuando coges un fantasma llevan un botón? ¿Por qué cojones te pones apuntando hacia el agua? Coño, dispara a otros sitios. ¿Sabes? Que rebote, que caiga en el suelo. Pero no, Luigi. Coges y te lo pones disparando hacia... Ya, que eres muy tonto, ¿eh, Luigi? Eres muy tonto. No, pero a ver, es la verdad, coño. Es como el otro día, ¿vale? Cuando el gato viene y le roba... Bueno, que no es la primera vez que se lo han hecho, ¿vale? Se me van a acabar las baterías del mando. Así que lo más probable es que hagamos una hora o horita y algo. Hasta que se acaben las pilas, ¿vale? Es como el otro día, ¿vale? El gilipollas coge, ¿vale? Y lo enseña... Enseña el botón. Así enseña. No. Coge el botón. Guárdatelo. Cierra la mano. Cierra. ¿Sabes? Sé que te va a costar cerrar la mano. Pero ciérrala. ¿Vale? Tú, si tienes las manos cerradas, no te pueden quitar nada de las manos. Las cinemáticas no lo manejo yo. Oh.
¡Cabrones! La momia, ¿eh? Si es que menudo, mira cómo me han dejado la habitación. Si es que me cago en la virgen. Ahora tengo que pasar yo aquí la aspiradora. Sí, imagínatelo, ¿eh? Pasar toda la aspiradora y dejar todo el suelo sin arena, ¿eh? Bueno, también acepto. Acepto cobra de diamante. Sobre todo un poquito de arena, ¿eh? Ya he llenado toda la habitación de arena, pero vamos, con ese poquito. Parece como que... tiene que ser desde arriba. Tengo que encontrar las partes para poner una parte aquí y la otra ahí. O a lo mejor la he cagado. No tendría que haber quitado la arena, ¿no? Supongo. Porque así no llegas. Joder, hijo de puta. ¡Todos a callar ya, hombre! Ven aquí, tonto, ven. Ven. Sí, mira. Toma, para ti. Por eso no me suele gustar la playa. No me suele gustar. Una de las cosas que... No. Antes me voy al monte que me voy a la playa.
Se hubiera pensado que... Pues no. Y sé que ahí dentro hay algo. Pero no sé. Es raro. Hostia, no me jodas que la tengo que... no me jodas que la tengo que limpiar entera. Esto tiene la... Vale. Tranquilos, yo no he hecho nada, ¿eh? ¿Dónde? Abanícame, abanícame. Espérate, ahora te abro, espera. Mira, 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 cuando coma para la playa. Que abre los armarios y le aparecen.
si es que me lo tenéis lleno de mierda. Ya lo sabéis, antes de venir a la, antes de venir de la playa me quitáis toda la arenica, ¿eh? ¿Eh? Hacéis limpieza ahí, aunque sea ahí, en el patio. Ya me pensaba yo que esto no iba a ser tan fácil. Dios. ¿Me oyes? Se ha perdido el señal de repente. ¿Todo bien? Has caído en un pozo de arena. Bah, la típica trampa de las pirámides. Claro, como que tú has visitado muchas pirámides, hijo mío. Oye, tienes que buscar una vía de escape. Ah, y no bajes la guardia. Quizá haya más trampas. Qué bonito, ¿no? Cuidado, Lily, cuidado. Madre mía. Cuando quieras, ¿eh? No, no, a ver. No aspires la arena, hijo mío. A ver si la vamos a liar aún más. Me pone como que aquí hay una entrada. Bueno, pues habrá que hacer esto. Que me voy a quedar sin batería los putos mandos de los... Todo porque... Todo... Hijo de puta. Todo porque a Nintendo no se le ocurrió poner un cable, ¿vale? USB aquí, ¿vale? Para cargar los mandos. Todo porque no se le ocurrió. Se le ocurrió luego. Y sus mandos saca cuartos. Podría ser, ¿no? Un lavado en seco. Parece que hay una puerta en la parte de arriba. Igual, si la usas, puedes volver a la superficie. Tienes que llegar a la puerta, Luigi. Sí, pero espera. ¡Hostia puta!
Ya estamos, los toca pelotas. Que me tengo que acercar. Coño. No, la vente conmigo, ven, ven. Momia. Bueno, Freeman. ¿Esto qué es? ¿Las matrioscas? ¿De las momias? ¿Momioscas? ¿Las momioscas? ¿Las momioscas? Se acabó. Hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Nada, voy a dejarlo así, ¿vale? Ya mañana, pues. No, mañana no. El miércoles, pues continuamos desde aquí. No se puede hacer más. Se ha muerto. Uno de los mandos ha muerto. Todo porque, como he dicho antes, a Nintendo no se le ocurrió poner un USB aquí, ¿vale? Para cargar los mandos mientras juegas. No. Que Nintendo es muy lista. Nintendo hace todo lo que tú quieras muy bien. Pero los mandos los hace un desastre. Los mandos, no sé qué tiene Nintendo con los mandos, pero los hace un desastre. No sé, tío. Me parece un desastre lo de Nintendo con los mandos. Los de Switch, es que entre que tienen drift, entre que tienes que ponerlos en la consola para cargarlos. Tío, ¿estamos tontos o qué? ¿Estamos tontos o qué? Pero bueno, que no se puede más. No se puede. Yo me encantaría hacer más directo, pero es que no puedo. No puedo porque tengo que dejar los mandos en la consola. Y solo tengo un mando. Así que, gracias Nintendo por ser tan gilipollas. A ver si para la Switch 2, ¿vale? A ver si para la Switch 2 inventan el mando con un conector. Con un conector. Si es que no pido más. Un mando con un conector para poder jugar mientras cargas el mando. A ver. Es así. No pido otra. No pido otra. Un mando, ¿vale? Que pueda ponerle ahí. Un esto para cargar. Así que nada, chicos, pues eso. Me gustaría hacerlo más largo, pero que no puedo. Así que nada, chicos, pues eso. Como siempre suelo decir, es un placer teneros por aquí. Sed buenos.
Y miércoles nos vemos, porque mañana no creo. Mañana tengo cosas que hacer por la tarde. Bueno, más que cosas que hacer, no, me tienen que hacer cosas, mejor dicho. Así que nada, pues nos vemos. Esto ha sido todo. Podría haberme tirado hasta las 6 de la tarde, pero no. Gracias al puto mando. Nada. Hasta luego, chicos.